Señor, abre mis labios. Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría. Para recordar este día, con gozo y vengadora, celebrando al Redentor, cantemos a Dios la gloria. Por Cristo ha liberado el universo, hizo la noche y la aurora, con inmóvil edificando la sucesión de las horas. La luz eterna eres tú, la figura y perfeccionas, y no conoces crepúsculo, y no te apagan las sombras. Concédenos, Padre eterno, que vivamos tu color, con que agrademos a Cristo, si tu Espíritu nos forma. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y contaré, gloria mía. Despertar sin para ir al Padre, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que nos dejaste en los cielos,
te ocuparé sin querer, pasearé el valle de su voz. Mi huesa, mi humanas tierra en el cielo de mi cabeza, Judá es mi centro. No hago la curva y la parale, sobre donde echo mi sandalia, sobre Filistea canto victoria. Pero quien me guiará a la plaza fuerte, quien me conducirá a Edom. Si tú, Dios, nos has rechazado y nos ha echado con nuestras tropas, auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Oh Dios, haremos proezas, en Cristo te hará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro por mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Señor, alabaré al 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 Señor
mientras exista. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, ese día perecen sus planes. Dichoso al Dios y el Dios de Jacob, que aman a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios y hombre ama en el mar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabaré al Señor mientras viva. Del libro del Deuteronomio. Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor. Su alabanza está siempre en mi boca. En todo momento. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a
todos nuestros días. Y a ti, yo te gran profeta del Altísimo, porque has delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos pues a Él diciendo: Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, autor y consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, se una a nuestro espíritu para clamar: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Recuerda, Señor, tu santa alianza, consagrado con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti te amamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gritando y llorando. Este valle de la
ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
misericordia de mí. Tu misericordia, Señor, es eterna. No me trates conforme a mi maldad. Tu misericordia, Señor, es eterna. No me trates conforme a mi maldad. Hazme regresar al redil. Perdón por mi pecado. Me da vergüenza mis faltas. Vivo de tu amor separado. Tu misericordia, Señor, es eterna. No me trates conforme a mi maldad. Tu misericordia, Señor, es eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos míos, bienvenidos a la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, como ella dedicó este lugar precisamente para escuchar sus penas, sus dolores, sus enfermedades, su llanto, su tristeza. También manifestarle tantas alegrías, triunfos en nuestra vida, que todo eso viene de Dios. Vamos a pedir mucho al Señor en esta Santa Misa por el Venerable Cabildo, los hermanos que ya nos precedieron allá en, con Dios nuestro Padre, como nuestros hermanos del Venerable Cabildo que se encuentran enfermitos. Vamos a pedir también por los bienhechores tanto del Cabildo como de la Basílica. Vivos y difuntos. Vamos a pedirle perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todas aquellas cosas que no fueron conforme a su voluntad. Cada quien en su interior pídale perdón y misericordia. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Las oraciones van a ser por el Santo Padre.
Señor Dios, que por designio de tu providencia quisiste edificar a tu iglesia sobre la roca de Pedro y lo pusiste al frente de los demás apóstoles, mira con bondad a nuestro Papa Francisco, y ya que lo has constituido sucesor de Pedro, concédele que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse. Las lecturas están fuertes para los pastores. No podemos esquivar esa lectura, esa primera lectura que nos habla fuerte a nosotros los pastores. La segunda lectura, el Evangelio, que nos habla de cómo el Señor tiene misericordia para todos. Es una parábola muy hermosa de esa búsqueda de los trabajadores para que vayan a su viña a trabajar de día, en la tarde noche, en cada momento nos está buscando el Señor. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: Esto dice el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar a las ovejas? Pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida. Me voy a enfrentar a los pastores para reclamarles mis ovejas y destituirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad.
preparar la mesa a despacho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros.
Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacerlo con lo mío, lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?». De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Cuando ya ven que de repente salgo por ahí a hablar de la Virgen de Guadalupe y entonces a veces me toca la misa, como hoy, a veces me sustituye aquí Monseñor Juan Castillo, y estábamos viendo si te tocaba a ti o me tocaba a mí. Dije, no, me toca a mí, está bien. Pero después de leer la primera lectura, dije, ¿cómo no le tocó? ¿Cómo no le tocó a él? Porque eso de los pastores que dice, está durísimo. Nos hubiéramos traído casco, ¿verdad? Porque no podemos evitar que nos toque fuerte la palabra de la primera lectura. El Papa Francisco habla de pastores con olor a ovejas, pero no comérselas. Y aquí nos está diciendo sobre los pastores de Israel, pero no podemos, como digo, evadir los pastores, nosotros pastores católicos y todos los que hagan una función de pastor. Se trata de ayudar a desarrollar a este rebaño, a llevarlos con ese salmo hermoso que hoy se proclamó como el Señor, a llevarnos a esas praderas, a esa agua fresca, a esa... Se trata de desarrollarlos, y eso significa la santidad, y no robar, masacrar, desorientar, abandonar. Aquí en la Arquidiócesis de México se hacen asambleas presididas por nuestros pastores. La última estuvo muy hermosa, participaciones muy hermosas, pero ¿de qué sirve si cuando los pastores, que nos toca estar pues en cualquier situación cerca del rebaño, nos quedamos dormidos, abandonamos las ovejas, no hacemos caso, volteamos solamente a nuestros propios intereses egoístas, y si bien dejamos el rebaño para que lo roben, lo dañen, lo masacren, lo peor es que los mismos pastores hagan eso con su rebaño? Nos está hablando fuerte el Señor. Hace algún tiempo, unos 7, 8 años, yo estaba encargado de una universidad. Teníamos secundaria y preparatoria, allá por Xochimilco. Como digo yo, por Xochimil City Lake, para que nos entiendan allá los que nos están viendo en Estados Unidos. Tenía secundaria y preparatoria. Pasaron los años y me doy de golpes de cómo es posible que no se me ocurrió nunca hacer un club de jóvenes, un grupo de jóvenes guadalupanos. A estas horas tendríamos ya posiblemente gente hasta profesional guadalupana. No se me ocurrió,
Y me doy de topes, ¿eh? Lo digo confesando fuertemente esto. Porque en cualquier momento, en cualquier instancia donde Dios te tiene ahí, puedes hacer mucho. Puedes hacer mucho por el rebaño. Y ese rebaño hará más y más y más, porque como vuelvo a repetir, también son pastores aquellos que tienen ese, vamos a llamarle, pequeño rebaño de la familia. Los pastores como los padres de familia, que tienen que ver por su rebaño, por sus polluelos, por sus hijitos. Todos aquellos profesores, todos aquellos que tienen de alguna manera un mando, una dirección, una guía, deben de tomar en cuenta esto. El Evangelio hermoso de la misericordia de Dios, en esta parábola, cuando el Padre invita a tantos trabajadores en la mañana, en la tarde, a mediodía y hasta en la tarde, noche, pagando lo justo, el denario. Ya es muy clara la parábola, los primeros que habían trabajado todo el día pensaban que iba a ser más de un denario, pero así habían quedado. No es injusto, es justo. Lo que pasa es que ese Padre justo es también misericordioso y bueno y quiere pagarle a los últimos lo mismo. Es una hermosa parábola que podemos también aplicarla en diferentes enfoques. Por ejemplo, en la vida personal, normal, a veces el hecho de estar tan cerca de Dios, su iglesia, trabajar con responsabilidad, ser buenos pastores, como digo, en cualquier lugar, alguien posiblemente lo esté haciendo a la fuerza, enojado. Ese no es el amor, esa no es la actitud para entregarse totalmente al rebaño. Porque, ¿saben? Simplemente un gesto de cariño, de amor, puede cambiar el corazón humano. Una sonrisa, una caricia, un buen deseo, etcétera, puede cambiar el corazón humano. Pero hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo que verdaderamente surja del corazón, porque si no, un pastor amargado que siempre está corrigiendo, pues termina aquello mal. Es pura vómito de puras complejos internos que se tienen. Un gesto de amor, de misericordia, puede cambiar un corazón y muchos corazones. Por eso, no vaya a resultar como la viejita que dijo: Padre, estoy muy adolorida, ¿por qué te caíste o qué? No, me acabo de enterar que si una mujer de esas, ¿me entendieron? Bueno, de esas, que si en el último minuto de su vida, en el último instante se convierte, ¿Dios la perdona? Sí, mija, si hay un verdadero arrepentimiento, por supuesto que Dios la perdona en el último minuto, instante. Y la viejita dice: ay, Padre, de haberlo sabido. Yo duro y duro, misa y misa, oración, de haber sabido. Casi dice, le vuelo a la hilacha, ¿verdad? O sea que toda su vida cerca de Dios fue un verdadero sacrificio pesado, tirante. No. Eso no es estar cerca del amor de Dios. Al contrario, vean Juan Diego, por ejemplo, con la Virgen de Guadalupe. Vean Juan Diego cuando está en la angustia porque su tío anciano está muy grave y le da la vuelta al cerro del Tepeyac para no encontrarse a la Virgen porque tenía prisa. No podía llevar la señal al obispo en ese momento, le da la vuelta al cerro, ¿te acuerdas? Y cómo la Virgen lo ataja. Y ahí, en ese momento tan misericordioso de parte de Dios a través de la Virgen de Guadalupe, cree a la Virgen cuando le dice: no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Tu tío ya sanó, ya está bien. Y Juan Diego creyó. Y en ese momento, en vez de evitar más a la Virgen o sentir que es un esfuerzo que no puede hacer, en ese momento le dice Juan Diego:
hazme el honor, dame la dicha de ser tu mensajero. Cuando se hacen las cosas con ese amor que viene desde lo fondo del corazón, no es algo pesado, es un honor. Es un honor grande, misericordioso, de parte de Dios, el poder estar como parte de su rebaño, y también desde el ángulo de pastores. Es un honor, es una gracia que no pesa, sino que precisamente entendemos esto, que hemos sido elegidos para el amor, y mi hermano también. Si entendiéramos esto, mijos, la reacción de estos trabajadores hubiera sido: qué bueno que ese hermano mío, a pesar de que llegó en las últimas horas, gracias a la bondad del Padre, gracias a la misericordia del Padre, tiene algo para llevarle de comer a su familia. Las cosas serían tan distintas. Desde otro ángulo también lo podemos ver con la católica cristianísima Europa, y nosotros, que desde su ángulo, obviamente, los indígenas eran paganos, y sin embargo, desde 1531, con la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, todo esto se convierte al Señor por millones, gracias a Dios, gracias a su misericordia, que nos llamó. Se puede dar desde muchos ángulos. Aquí el Señor nos está hablando muy claro, muy fuerte, a todos, para que nos dispongamos con un corazón alegre, confiado, agradecido por la misericordia de Dios, para que todos los que están en nuestro entorno, nosotros podamos guiarlos con alegría, y como dice el Papa Francisco, que verdaderamente estemos en medio de ellos con olor a oveja. Y eso significa atendiéndolos, procurándolos, ser cercano, buscar a los alejados, curar a los heridos, sanar a los enfermos, estar ahí, pendiente de cada hermano que se encuentra cerca. Hermano mío, posiblemente a ti te está llamando aunque tengas tantos años de vida. Es un don de su misericordia, que a pesar de que posiblemente te esté llamando hasta la noche de tus días, dile sí al Señor. Sí al Señor. Sí se puede trabajar, sí se puede cambiar. Y a quienes haya llamado desde el inicio del día, agradece al Señor que tanto tiempo lo has tenido tan cerca, y que sigue llamando incluso a aquellos en la tarde, en la noche de sus días. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que durante el día que ahora empieza, sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno. Oremos. Te rogamos, Señor. Todo esto, Padre bueno, te lo pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe y por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y dirige con tu continua protección a la Santa Iglesia en unión con nuestro Papa Francisco, a quien constituiste su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el Autor bondad. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
con nuestro arzobispo, el cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Del mundo.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor es mi pastor,
Oremos. Al participar de este banquete celestial, te suplicamos, Señor, que por la eficacia de este sacramento confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad, y que a tu siervo el Papa Francisco, a quien diste el encargo de pastorearla, lo salves y protejas, junto con el rebaño a él confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, nada más un aviso. Bueno, van a ser dos, con el diácono tiene otro aviso. Pero este es esas clases que vamos a tener de un curso básico sobre el evento guadalupano. Va a ser en las tardes, para que facilite a muchas personas que puedan venir, de 5 a 7 de la tarde. Va a ser en Capuchinas, a un lado de la antigua Basílica, dentro del Templo de Capuchinas, ahí va a ser este curso básico. Y vamos a comenzar el miércoles, el primer miércoles de septiembre. Todos los miércoles, septiembre, octubre y noviembre, son 3 meses, todos los miércoles, y comenzamos este miércoles primero de septiembre, el primero. Ahí, por favor, datos más precisos, teléfono, todo está en los aviseros, y les pido de favor que inviten a sus familiares y a sus amigos. Posiblemente ellos están esperando algo semejante. Curso básico, todos los miércoles de 5 a 7 en Capuchinas, comenzamos el primer miércoles de septiembre. Y ahora sí, el diácono tiene otro aviso. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso. Que Dios los bendiga mucho.